Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, gracias por acompañarnos. El día de hoy voy a hacer un video de cómo preparo pasta de una forma muy sencilla, puede ser con la marca que ustedes tengan a su alcance o la que sea de su preferencia. En este caso yo la preparo con esta marca porque además trae una bolsita de condimentos que me sirve mucho. Los ingredientes enseguida los voy a mostrar, aquí voy a pasar la lista, aquí ya estoy picando la cebolla. Voy a usar ajos. Esta pasta, una de las particularidades es que no va licuado, no va por licuadora. Normalmente aquí en México las salsas de las pastas van a la licuadora, aquí solamente va picado. A mí me gusta en lo personal con bastante ajo y con bastante cebolla, es por esa la razón que le pongo un poquito más de media cebolla y 3 dientes de ajo grandes, que igual forma no hago un picado fino, sino que los dejo gruesos los trozos, ¿sí? Voy a utilizar en esta ocasión 4 jitomates. ¿Y por qué pongo este video de la pasta? Bueno, una de las razones es que realmente es muy sabrosa, es muy llenadora y además es muy barata, ¿sí? Mira, aquí están los ingredientes, tomen nota, póngale pausa. Y es muy barata, muy llenadora, de hecho Yo la preparaba mucho en mi etapa de estudiante. En una ocasión tuve la oportunidad de ir de intercambio a Colombia, estuve en Bogotá y pues la verdad es que se me acabó el dinero y todavía tenía que estar unos días más allá, entonces prácticamente lo que comía, desayunaba, comía y cenaba era pasta. Igual muy, muy económico, es una economía muy parecida a la que tenemos aquí en México, entonces los jitomates, la verdura, muy, muy económico, ¿sí? Ponemos a cocer nuestra pasta, una vez que está bien cocida ya la separamos y hacemos la preparación de la salsa, ¿sí? Primero pongo aceite, pongo a freír el ajo con la cebolla. Acuérdense de tener mucho cuidado siempre que estamos trabajando con fuego, con aceite. Pongo a sofreír y una vez que ya está frito nuestro ajo y cebolla, ya está sazonado. Da sabor el ajo y la cebolla. Voy a agregar el jitomate. Vean cómo hice unos cortes, unos cubitos prácticamente. Esto a mí me gusta porque da una consistencia muy rico y el sabor también es especial. Se puede alcanzar a distinguir el sabor de la salsa donde se combinó y el sabor del jitomate. Pongo sal, pongo consomé de pollo, esto es a gusto, y ustedes pueden condimentar pues, con lo que tengan a mano. Yo les comentaba que esta misma pasta traía un sobrecito con condimentos, que son chiles y especias molidas, y esto también le va a dar un sabor muy rico. El tiempo de preparación debe ser alrededor de unos 15 a 20 minutos. Lo que le va a tomar más tiempo es la cocción de la sopa y de la salsa. Bueno, aquí ya en la prueba del chef, les comento, es rico. Ustedes van a darle su propio sazón con los condimentos y con la sal. Y bueno, prepárenla y nos vemos pronto.